De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hasta hoy, cada vez que los israelitas leen los libros de Moisés, un velo cubre sus mentes. Pero cuando se vuelven hacia el Señor, se quitará el velo. El Señor del que se habla es el Espíritu, y donde hay Espíritu del Señor, hay libertad. Y nosotros todos, que llevamos la cara descubierta, reflejamos la gloria del Señor y nos vamos transformando en su imagen con resplandor creciente. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. Por eso, encargados de este ministerio por misericordia de Dios, no nos acobardamos. Si nuestro evangelio sigue velado, es para los que van a la perdición, o sea, para los incrédulos. El Dios de este mundo ha obcecado su mente para que no distingan el fulgor glorioso del Evangelio de Cristo, imagen de Dios. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos que Cristo es Señor y nosotros siervos vuestros por Jesús. El Dios que dijo, brille la luz del seno de la tiniebla, ha brillado en nuestros corazones, para que nosotros iluminemos, dando a conocer la gloria de Dios reflejada en Cristo. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra. Y la justicia mira desde el cielo. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, «Os aseguro, pues, que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, pues quien mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se encolerice contra su hermano será reo de juicio, y el que llame estúpido a su hermano será reo ante el Sanedrín, y el que lo llame necio será reo del fuego del infierno. Por tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario cuanto antes, mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te lo aseguro, no saldrás de allí hasta que devuelvas el último céntimo.